Seguidores de la plataforma del Corpus TV. Bueno, nos encontramos en lo que es la Feria Científica Tecnológica del Instituto Fermín Mayorga y en esta ocasión vamos a irnos con Séptimo 1, Mini Robot Aspirador. Nos encontramos con uno de los jóvenes estudiantes. Regálenos su nombre. Hola, buenos días. Mi nombre es Fredrickson Saí Muñoz Martínez. Soy alumno del séptimo grado, sección 1, y esta es nuestra primera experiencia en una feria científica y nuestro proyecto se llama Mini Robot Aspirador. Nuestro proyecto tiene como función aspirar la suciedad en lugar de poco acceso, ya sea en nuestro hogar o fuera del hogar, ya que esto nos facilita porque puede ser controlado por un control el cual hemos recreado nosotros mismos con un pedazo de Playboy y palillas de paleta. Coméntenos cómo inició esta idea de hacer este proyecto. Nosotros nos pusimos a pensar en un proyecto que tuviera utilidad y funcionalidad. Y ahí fue donde surgieron muchas ideas y elegimos la de Mini Robot Aspirador. Este nos puede ayudar en nuestro hogar a limpiar la suciedad en lugar de poco acceso. Ya puede ser papeles, tierra, entre otros. ¿Cuántos integrantes es el grupo? Somos un grupo de integrantes de 23. ¿Cuánto tiempo estuvieron para preparar este proyecto? Nos tuvimos 2-3 semanas y media. Bueno, ahora queremos ver el funcionamiento del proyecto. Que traigan el ACE y el café. Échenlo ahí. ¡Ey! Café. Miren, como ven, la ingenuidad de estos jóvenes alumnos han hecho prácticamente ya un sistema robótico. En este caso, la funcionalidad de este robot es en lo que es la limpieza, en la aspiración. Es un ingenio ya de lo que es este instituto Fermín Mayorga, en lo cual vemos una gran variedad en diversidad de proyectos y este es uno de ellos. Es lo que es la robótica, sistema de robótica, en este caso la aspiradora. Así que son buenos proyectos los que se vienen en este año 2024 que le vamos a estar presentando en lo que va de este día.